Tenemos comunicación con Margarita Cabrer. Ella es responsable en Zaragoza de Amigos de la Maternidad y de la Vida de Amavi. Margarita Cabrer, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos en primer lugar, ¿cuáles han sido los daños que han sufrido en su establecimiento? Pues principalmente el cristal y todo lo que había detrás del cristal, que se ha quedado lleno de cristalitos pequeños y que naturalmente no podrá ser utilizado. Toda la ropita de bebé que nos habían donado, todo, no podrá ser utilizado para regalar. Tendremos que tirarlo, naturalmente. Ustedes ofrecen información y, sobre todo, ayuda a aquellas mujeres que, ante un embarazo no deseado, se podían estar planteando la posibilidad de un aborto, y ustedes les ofrecen alternativas varias, porque una mujer, cuanto más informado está, pues mejor decisión podrá tomar respecto a su vida y su futuro, ¿no? Sí, nosotros lo que le preguntamos es qué es lo que necesita para no abortar y en función de eso pues nos ponemos en marcha. Tenemos un gran número de voluntarios, tanto psicólogos como médicos ginecólogos o cualquier otro tipo de ayuda que pueda necesitar la mujer, información hasta para escolarizar a los niños, que hay personas que no saben muy bien cómo manejarse con papeles y tal, y entonces pues se les hace un mundo y el embarazo viene a agravar las circunstancias que tiene. Entonces, lo primero que les preguntamos es qué es lo que necesitan. Si conseguimos rebajar la tensión que tienen alrededor, ven el embarazo de otra manera y algunas deciden seguir adelante con el bebé. Ustedes tienen su establecimiento justo enfrente de un negocio del aborto. Me imagino que para ellos, para los que trabajen en ese laboratorio, debe ser como toda una amenaza tenerles a ustedes delante, o al menos así les deben considerar, ¿no? Bueno, amigos no somos. Pero el laboratorio es... nosotros somos conscientes de que el aborto es legal. Practicar abortos es legal, entonces nuestra labor pasa, por ejemplo, por denunciar abortos ilegales. Naturalmente, como la Guardia Civil tarda en llegar, pues claro, cuando llega se encuentra pues muchas veces que la propia madre no quiere testificar, pero los testimonios que nos dan las madres es, antes de entrar, es de que el bebé está sin ningún daño, incompatible con la vida y, por supuesto, saltándose las normas, porque hoy día el aborto en España no es libre, no es totalmente libre. Hay unos requisitos que cumplir, unos tiempos de pensar, de reflexionar, y no se cumplen. Entonces, unas fechas también de gestación del bebé y, claro, pues hay trucos como pues 2-3 semanas por encima, por abajo, que, claro, eso es un mes de gestación. Entonces, más de 14 semanas sin ninguna razón, no hay ninguna razón nunca, desde mi punto de vista, pero claro, hay abortos ilegales que nosotros pues querríamos denunciar y querríamos... Entonces, amigos no somos, no podemos ser amigos, pero bueno, nuestra actitud hacia ellos siempre es lo que nos gustaría a nosotros es que ellos mismos se recapacitaran y salieran de ese mundo de exclusivamente ver un negocio ahí, un sacaperras, y entonces pues que se pudieran convertir en otros doctor Nathanson o en otros María del Himalaya, que es lo que verdaderamente hace daño a esta industria. Pero los que están desde dentro. Pero ustedes no impiden el libre funcionamiento del negocio que ellos tienen, su lucrativo negocio de los abortos. Ustedes ofrecen una alternativa a las mujeres que quieran reflexionar acerca de la decisión que van a tomar, nada más, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de dinero. Entonces, cuando una persona pone precio a la vida de un bebé, pues te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, nunca tienen bastante. Y si tienen si tú les quitas uno solo, nosotros podemos rescatar a una chica pues cada 2 semanas, rescatar a una chica. Estos son, si el aborto es ilegal, pues puede ser 1.500 euros, nos han dicho, por ejemplo, testimonios, ¿no?, de personas pues que en Navarra no les hacían el aborto, han bajado aquí a Zaragoza y como se pasaba de las semanas, pues aquí, pues claro, pues han tenido que pagar. ¿Qué pagan en negro?
y todo es ganancia, y claro, pues es que la avaricia es así. Pues pocas razones tienen estos activistas proabortistas cuando su único argumento es apedrear el local que ustedes tienen ahí delante. Claro, yo, esto es esperable. A nosotros no nos pilla de sorpresa, nos han hecho pintadas, nos hicieron una pintada que ponía nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras que parimos, nosotras decidimos. Y entonces yo puse un cartel que ponía, pero nosotras que también parimos, decidimos ayudar. Y ese es nuestro argumento. O sea, nuestro argumento no es, ojalá el aborto dejara de existir, pero nuestro argumento no es contra la persona. Nuestro argumento es que una sociedad que mira para otro lado y da como solución a una niña de 16 años abortar, y luego además, una vez que ha abortado, no le da solución a esa depresión, a esa tristeza, a ese... Entonces, es una sociedad que ha fracasado tremendamente. Y yo soy madre de tres tres jovencitos ya, y me parece que es muy triste, muy triste, que la sociedad en la que mis hijos se van a manejar, a vivir, a luchar, les dé la espalda a la primera de cambio. Pues esperamos que no se repitan este tipo de actos vandálicos y les damos la enhorabuena por la labor que llevan adelante. Margarita Caber, responsable en Zaragoza de Amigos de la Maternidad y de Vida, de AMAVI, muchas gracias por atender la llamada. Gracias a ti, Javier, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches.